Efectivamente, compañeros televidentes de HCH Televisión Digital. Bueno, aquí sobre la avenida San Isidro hay fiesta, hay caravana, hay celebración. Día del Pescador Artesanal Costero. Este día se está realizando desde aquí el Parque Central hacia el Paseo de los Seipeños. Y allá también va a haber sorpresas, va a haber regalo de pescado. Vamos a hablar rápidamente con los organizadores también y con los de la organización de pescadores. Tania Costa, de Desarrollo Comunitario, pues esta actividad apoyándose. Muy contento, muy feliz. Hoy por primera vez, la primera edición, el 28 de julio, día del pescador artesanal en Honduras. Aquí celebrarse en La Ceiba, totalmente muy agradecidos con Dios. Invitarles para que lleguen a la Playa de los Maestros. Ellos estarán dando muchos servicios. Nosotros como el departamento, como municipalidad, estaremos dando corte de pelo, totalmente gratis, uñas acrílicas, y también estarán la red de emprendedores que usted puede ir ahí. Ellos pues estarán dando degustaciones que ya el coordinador de ellos, el presidente de esta asociación de pescadores, va a dar a conocer, así que estamos muy felices como municipalidad de La Ceiba. Gracias, Tania Costa. Usted es pastor, ¿verdad? Sí. ¿Su nombre? Germán Hernández. Don Germán, usted es el presidente de la asociación de pescadores. Sí, gracias a Dios pues me han elegido para ser presidente de la asociación de los pescadores del paisaje marino, y aquí estamos gozosos y contentos con este gran día. Es importante este tipo de celebración, que por primera vez ustedes lo realizan. Pues estamos haciendo historia el día de hoy, va, y esto lo estamos haciendo para que todo Honduras este 28 de julio pues celebre este gran día, que es hoy, va, como el día del pescador. También invitamos a los del sur que también celebren este gran día, porque esto es a nivel nacional. Bueno, gracias. Me voy a movilizar aquí porque voy a hablar con los pescadores, los que andan. Fíjense, compañeros televidentes de HCH, este señor anda esta lancha, pero me llama la atención unas pancartas que dice ahí: tenemos lancha pero no motores. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero para comprar el motor. Sí, así estamos solicitando. A cualquiera que tenga pues la intención o la voluntad de donarnos uno, nosotros la aceptamos. ¿No les ayuda el gobierno en eso? No, en nada. El gobierno no. El gobierno tiene olvidado a los pescadores artesanales, los tiene olvidado el gobierno. Nosotros para ellos no existimos. ¿Cuántos son más o menos? Nosotros somos, entre familiares y pescadores, somos más de 1 millón. En Honduras, ¿verdad? En Honduras. ¿Pero claro, aquí en la zona? Aquí en la zona, bueno, póngase que está desde el sector de lo que es Atlántida hasta el sector de Colón, que es Trujillo, y ahorita estamos ya conectados con la Mosquitia. Sí. Es importante, hoy a celebrar, ¿verdad? A celebrar el día del pescador artesanal. Bueno, gracias. En estos momentos comienza ya a salir televidentes de HCH Televisión Digital, donde pues es importante esta celebración que se da el día de hoy aquí en la ciudad seipeña. Yo regreso a los estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital. Les informó Wilmer Montoya. Bueno.